Tengo un audio de mi padre. Ah, sí, ponlo, yo no lo he escuchado. Bueno, estábamos hablando, un momento, pon contexto. Yo he recogido al Mangel en el mismo sitio que hace 2 años cuando vino, que es una gasolinera, ¿vale? Íbamos a tomar una cerveza con el padre, lo que pasa que irte al centro y es una movida, porque es fiesta mañana. Entonces, entro a la gasolinera y le digo a la mujer, tío, ¿me puedo pillar una cerveza aquí en la nevera y me siento aquí en la gasolinera a tomármela? Y si tienes, abre botella y tal. Y dice, sí, sí, y tal, no sé qué. Y nos ha dado la cerveza, nos la hemos pillado. El padre ha abierto la cerveza con un mechero, porque el padre además tiene mucha calle. Y nos hemos puesto a hablar y el padre me ha dicho que está jugando ahora de vez en cuando al Age of Empires. Ahora, dice, lleva toda la vida. Sí, pero que ahora está como que en su tiempo libre puede echar tal. Él dice Age of Empires, que el Age of Empires. Y ahí Mangel ha dicho, mi padre ha grabado un audio. Y no quiero escucharlo, ¿qué coño es? Luego, estamos más bebillo. ¿Por qué? No sé, es que hemos... ¿Pero cuántos audios son? Ah, no, son menos de 1000. Tres. Un saludo, simplemente, que paséis bien. Ah, ponlo, que esto está guay, ponlo, vale, ponlo. Vale. Bueno, un saludo para todos los que esta noche estáis viendo los Game Agua. Bueno, pues un saludo para todos los que estáis viendo los Game Agua y espero que a mi niño y a Niño Juan les guste el vinillo que le he llevado y que gane, pues, Super Mario o Age of Empires. Buenas noches a todos. Espera, que viene otro. Buenas noches. Sigue. Bueno, mira, perdonadme, pero como he dicho bien lo de Age of Empires, pues mi hijo me dice que lo diga como siempre. Empires, ¿cómo es? Age of Empires, no, Empires. Siempre ha dicho Empires. Ya estoy liado, con el Empires. Age of Empires, dilo mal. Age of Empires. Age of Empires, pero como tú estabas diciéndolo bien, porque mi hijo no sé qué, pues al final lo diré bien. Bueno, que gane Super Mario o Age of Empires. Feliz Navidad a todos y Año Nuevo. Ya está. ¡Grande! ¡Sí! ¡Grande! ¡Grande el Faelito, eh! Hostia, por cierto, ha salido hoy el de Game Before, ¿verdad? El de Game, a ver, el de Day Before. ¿Qué tal? Está guapo, ¿eh? El juego de antes. Está guapo, tío. Bien, ¿no? El de Day Before, ¿o qué? Pasa. ¿Qué? Buen primer día, ¿no? Pues increíble. Si no, había enseñado... gente que no, que decía que no, que cuidado, si que tal. Si me la han enseñado yo, la hostia, cabrón. Bueno, yo el de Day Before me lo he pillado hoy, por curiosidad, para probarlo. Se lo he enseñado a Mangel. Mangel, ¿qué te parece? Hombre, la verdad es que era como un Division, pero sin nada. O sea, que no tenía nada. Era un Division. No se ha encontrado a nadie. O sea, es impresionante. Parece... O sea, no sé a quién estáis viendo en directo jugando. Parece una broma, ¿eh? No hay nada. Parece una broma. Que está sí. Vacío. Pero ¿cómo que tiene una batalla? O sea, un... Tiene un emote que es de Scan Before, tú. No hay zombie apenas. No te encuentra ningún puto jugador. No se puede entrar a la mayoría de los sitios. Lootear es una basura. No puedes pegar puñetazos. Si no tienes armas, no hay combate a melee. ¿Qué cojones? O sea, ¿qué cojones? ¿Qué es esa mierda, tío? ¿Qué es esa mierda? Lo típico, dentro de dos años me suda la polla. Dentro de 2 años sale GTA 6. GTA 6. Me da igual, dentro de 2 años. ¿No te la pones? ¿No tiene calor? Es que me ha dado calor, pero en verdad no. Ah, vale. ¿Quieres la otra cerveza? No, ahora mismo no, si voy a empezar con el vino ahora. Vale, perfecto. No puedes saltar un muro. Cuando oyes disparos por la ciudad, hay veces que es sonido ambiental. O sea, en los servidores, es lo que dijimos. Yo creo que en los servidores van a haber 20 slots, como mucho. Como no hay gente, o como es muy raro y tal, cuando tú oyes un tiro y vas. Donde estaba el tiro no hay nadie. Es un sonido ambiental. O sea, es. Parece un juego. No sé, a medio hacer. Es increíble. Lo de la alarma era descarado, que es lo de la alarma. Nosotros hemos hecho un minijuego de una alarma que si falla, suena. Y se supone que cuando suena a tope, te tendría que dar miedo porque vienen todos los zombies. No viene nadie. Hemos visto un zombie solamente. No viene nadie, porque no hay zombie. No hay. Es que no hay, tío. O sea, es una locura. Mucho mejor el Lego de Fortnite. Escúchame, mira el clip de negro. No tiene nada que ver, ¿no? ¿Esto? No tiene nada que ver, ¿no? Coño, que cambió a negro, le ha crecido el pelo. Este no es negro, señores. Este es rubio. ¿O he equivocado, no? ¿O qué? Un ítem así pequeño. Vale, tenemos que hablar con Leonardo. Pero primero necesito mi... No digas mamadas, Mary Jane. ¿Qué cojones? ¿Qué es eso, tío? ¿Qué es eso? Es un boom muy extraño, ¿no? Claro, que el personaje se ha bugueado y se le ha estirado la skin por la cara. ¿Esto qué es, tío? Estas cosas las hacen a propósito para que salgan clip y lo promocionen. Yo se lo he dicho al Mangel. Seguro. Pega un vídeo del Crowcat de este juego. Seguro. Ah, está Holly, ¿no? Mira. ¿Qué cojones? Mira, que esto lo han hecho a posta, ¿eh? ¡Ay, puta mierda! Esto lo han hecho a posta. Esto no, esto es mi vida, ¿eh? ¿Qué es esto? Esto es increíble. ¡Hostia, hermano! Hay unos pulmones. Pero gira la cámara, que lo quiero ver. Esto es único, ¿eh? Goti al bug del año, ¿eh? No.
¡Es el Boti! ¡Este es el Boti! Y el tío que... Es que... ¡It's Brian! Y había gente, y habrá gente que defienda esto y gente que confiaba en esto, tío. Es un Boti. Que estaba claro. Es que estaba clarísimo. ¡Polla y cojones! Flame te invita al escuadrón. Y yo, todo el mundo ha pasado esto. Este está hecho a propósito, ¿eh? ¡Niño! ¡Niño! ¡Loco! O igual deberíamos ir con él, nos protege, loco. ¿Qué hace Calegro jugando a esto, tío? ¡Qué locura! Escúchame, ¿y a lo tampoco le ha pasado eso jugándolo, tío? Yo qué sé, pero es que es una barbaridad, ¿eh? Es descarado, tío. Es descarado, de verdad. Eso lo han hecho para que salgan todos los clips del mundo y la gente los juegue. Es increíble. ¿Ese es el clip de Canegro que querías que viéramos o no? Son todos los mismos, los tres. La alarma del minijuego de la tienda se escucha a 20 kilómetros a la redonda. A mí me ha pasado que he fallado y me estaba yendo y la seguía escuchando como si la tuviera al lado. Ah, ese no es. Hay otro mejor. ¿Cuál? El de The Day Before Gotti. O sea, que estamos jugando un juego en 2023 que parezca el de hace 10 años es la hostia. Me mola. De hace 10. Está bajito al lado, subo. Que lo haya bajado mucho. Y de hace 15. Vale, me he metido. Un momento, A ver, esto es normal. Esto de putísima madre. Este bot normal, malucho, ¿no? O sea, que estamos jugando un juego de. Este bot, ¿he dicho bot? No, no. He dicho bot. ¿Qué has dicho? ¿Qué has dicho bot? He dicho bot en vez de bot. ¿Qué? Yo decía este bug. Yo decía este bug es normalito. Ay, tú has dicho bug. ¿Y es que he dicho eso? Es que he dicho este bug. Es increíble, tío. Este bug. Normalito, ¿no? Esto lo ha hecho un estudio que. No, no digo que este tipo de bug son... que te metes debajo de tierra es normal, pero el otro de los gigantes de hierro, ¿eso? Que tenía uno al lado polla y otro al otro lado que no, que no, que no, que no, que esto es humo puro, ya está. Es lo que ha pasado al final y ya está. Así que. Polla y cojones, ya está. Es verdad, polla y cojones, tío. Sí, polla y cojones. Polla y cojones, ya está. Mangel, antes de. Vamos a meternos en el tema gordo de la noche. ¿Qué es? Y me toca, así que sea gordo. Bueno, de Y el tema gordo del GTA 6. Esto es increíble, ¿vale? O sea, aquí se han juntado, yo creo, dos de los mayores frikis de esta compañía. Porque este hombre, por mucho, aunque no lo parezca, yo creo que tú eres más friki que yo, incluso. Me sigue... O que te gusta más. Bueno, que te gusta más, no lo sé. A mí es que me gusta mucho. ¿Rockstar o los videojuegos? Los videojuegos, vale. No, yo hablo esta compañía en concreto. A ver, GTA, estático. Pero yo no digo GTA, yo ya digo todo. Sí, bueno, Red Dead, Bully. Bueno, sí, Red Dead. A ver, tú eres más de. Manhunt también. Donde tú eres más fan que yo, es de Bully, por ejemplo. ¿No te gusta decir Bully? Sí, pero tú eres más fan que. Es que el Bully es muy bueno, Tú eres más que del Bully. Es muy bueno. Pero yo soy más del tablet tenis. ¿Te lo has jugado hace poco? Sí, hace 2 años así en directo. El Bully. Yo soy más del tablet tenis, la verdad. El Bully es increíble, tío. O sea, yo de verdad espero que no creo que ocurra. Pero yo deseo con todas mis ganas que el siguiente juego de esta gente dentro de. A saber, sea Bully 2. Ojalá. Lo dudo porque yo es muy complicado. Pero es que, tío, ¿por qué Bully 2 es escabroso de hacer porque es un colegio? Pero irme a una playa de Miami. Gente, no. Si al final estamos hablando de lo mismo, ¿qué más da? Yo creo que se van a alternar entre Red Dead Redemption 3 y. Ya, sí, es lo que va a pasar, pero Bully 2 sería. ¿Pero cómo lo hace? ¿En verdad cómo lo hace? O sea, quiero decir, se puede hacer, pero ¿qué hace? ¿Cómo que qué haces? ¿Cómo lo hace el Bully? Pues mejor. Y el online y todo eso, ¿cómo lo implementa? Ah, claro, yo me refiero a que el online lo tienen en el GTA 6, pero Bully que sea así el online. O bueno, que pueda haber online. Imagínate un juego en un colegio es que con online. Pero es que pegarse hostia al niño está mal visto. Ya. ¿Sabes qué te digo? Ya lo sé. Y aparte de pegarte hostia. Pero es que me hace gracia porque esto es mentira. El Bully no va de hacer bullying. No. Va de todo lo contrario. Bueno, a ver. La historia. Ah, bueno, sí, pero. Va de todo lo contrario. Y el GTA tampoco. Va de que te caga atropellar a peatones por la calle y tú lo haces. Claro. Pues claro que lo hago, porque puedo. ¿Tú sabes que Elon Musk no quiere jugar GTA porque infringe la ley? Pero que si no lo has visto, ¿qué? El Elon Musk no jugó, no se pasó el GTA 5 ni lo empezó porque la primera misión que había era disparar a la policía. Y dice que no puede hacer eso. ¿Qué dice? Es verdad, que la puso en Twitter. Pero ¿y cómo se puede tan pringado? Elon Musk no quiere jugar al GTA 5 porque se infringe la ley y mata a policía y no quiere hacerlo. Es verdad, dijo, no voy a jugar a este juego. Pero escúchame, es que parece una parodia de Ned Flanders. En Twitter, sí, no en X. Parece lo típico que diría Ned Flanders en Los Simpsons un día, ¿no? En plan. Es verdad esto, ¿eh? No sé, es cierto, pero escúchame. Es verdad. Ya, pues, sí, me lo creo, pero que. Lo que pasa es que me sorprende un montón que. No sé, dijo, yo el GTA 5 no me lo puedo pasar porque hay que disparar a policía. Tal cual.